¿Alguna vez visitaste un lugar y quisiste quedarte? Podéis contestar, ¿eh? Ah, bueno, a mí me ha pasado muchísimas veces. Lo que nosotros venimos a contaros hoy aquí es por qué esto pasa tanto con la provincia de Pontevedra. ¿Por qué tanta gente se enamora de Rías Baixas? A pesar de la pandemia, a pesar de las incertidumbres que hemos vivido en los últimos años, seguimos siendo un destino de referencia en el territorio español. Tenemos muchísimo que agradecer. En primer lugar, a nuestros turistas recurrentes, esos que nos visitan varias veces al año. También queremos dar las gracias a esos que decidieron quedarse a vivir con nosotros durante la pandemia. Y, por supuesto, también a esos que todavía no han tenido la oportunidad de visitarnos todavía. Este es vuestro año. Y 2022 será también el nuestro, ya que Rías Baixas ha recibido reconocimientos por los que estamos muy agradecidas y agradecidos. Esta misma mañana, la Diputación ha recogido el premio SICTED al mejor destino de calidad del territorio español. Y esta tarde, recogeremos el distintivo Q de calidad para el Castillo de Soutomayor, el primero que se otorga a un museo de Galicia. Y de nuevo hablamos de amor, porque estos premios son un agradecimiento al cariño y entrega de un sector que ha realizado un trabajo extraordinario en nuestra provincia durante esta etapa tan difícil. A todos ellos y a todas ellas, gracias. Y enhorabuena. Pero los premios que más ilusión nos hacen son los que llevan la imagen de nuestro destino por todo el mundo. Los del Comité de Festivales de Cine Turístico. Y hoy nos acompaña su secretario, Hugo Marcos. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos, Hugo. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, es la segunda vez que Rías Baixas conquista el Óscar del turismo. ¿En qué consiste esta competición y cuéntanos un poco por qué es tan importante? Bueno, el SIFT es un grupo de festivales. Este año son 10 festivales en varias partes del mundo. Nueva York, Cannes, Zagreb y aquí en España tenemos también una etapa que es en Tortosa, en el Valle del Ebre, en las tierras del Ebre. Y es como una competición, como una liguilla de festivales en que el objetivo es premiar y reconocer a las mejores películas de turismo de todo el mundo. Anualmente 3.000, 3.500 películas compiten por este premio. Hay 5 categorías, 5 temáticas principales dedicadas a destinos, ciudades, países y regiones y luego dedicadas a producto turístico y otra categoría dedicada a servicios turísticos. Y al fin del año, después de los premios que van ganando las películas, van obteniendo puntos que va a un ranking y este ranking al final del año es el que estipula del primer al quinto puesto las 5 mejores películas del mundo y que bueno, que Rías Baixas ha estado contemplada, pero estamos muy orgullosos no solo con Rías Baixas, pero también España es un excelente competidor. Hay técnicos muy creativos y aprovecho este momento para darle las gracias a todos los creativos españoles, a todas las productoras y a los destinos turísticos por la creatividad y la competitividad que lanzan en nuestra competición, que tenemos más de 90 países compitiendo. Totalmente de acuerdo. No es por nada, queda feo decir esto, pero sí, pero hemos ganado nosotros. quería preguntarte, tú que tienes en tus manos películas que ofrecen imágenes sobre muchísimos sitios del mundo, ¿cuál crees que es la imagen que da a la provincia de Pontevedra? Bueno, yo soy sospecho, ¿no? Soy portugués, pero tengo una raíz muy profunda y conexión muy grande con España y tengo el placer de viajar todo el año por muchos sitios del mundo. Y yo creo que lo que reconozco, no solo a España, pero esencialmente a los gallegos, a Galicia, a todo esto que hablamos, y lo que ha hecho el equipo creativo por detrás de estos vídeos de Rías Baixas, es mantener la autenticidad del territorio, que esté reflejado los sabores, la gente, lo que es ser gallego. A mí hay una frase que me ha marcado hace muchos años y que decía que era una publicidad de un supermercado que no voy a hacer referencia, que era «Si chove, que chova». Porque en Galicia todo es diferente y es verdad, en Rías Baixas también se nota en los vídeos esa autenticidad, ese producto que tiene característico, esa zona y es creo que lo que realza. Totalmente de acuerdo. Hablando de autenticidad, ¿has visto el vídeo? Bueno, sé que no puedo revelar nada, he visto el vídeo y lo que puedo decir del vídeo es que
es hecho por enamorados para enamorarnos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es enseñárselo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Vamos a verlo. Mi nombre es Violeta Mitan, soy de Shanghai, China. Me llamo es Kevin Wetherill, de Rochester, en Kent, en England. Me llamo Mari Hashimoto, soy de Osaka, en Japón. Yo soy cocinero profesional, estudié cocina en Lima, Perú. Vine aquí después de graduarme en Estados Unidos. Soy de Santiago de Chile y vivo aquí en Rías Baixas hace 2 años y medio. Vente a La Guardia, que es un pueblo muy pequeño y tiene mar y no sé qué y no sé qué más. 2 de mis hijos nacieron aquí en Vigo. Y me acuerdo que paseando a la playa estábamos sin palabras, así. ¿Dónde he caído? En mi familia tenemos de todo. Somos una mezcla de razas y de naciones. De pequeña ya sabía que me iba a ir de mi país. Con 14 años le dije a mis padres, yo voy a ser jugadora profesional de balonmano. Me gusta vivir en el campo porque me gustan animales. Yo pasé de trabajar en una gran multinacional, ¿no? A de repente estar cuidando cabras. Bueno, mi madre decía, es que no doy crédito. Cuando viene mi familia, lo que quiero llevar a la gente a ver es el mítico paisaje, así con muchísimos árboles y el musgo y el riachuelo y así. Me encanta, me parece algo de una cuenta de hadas. Se me abrió la oportunidad de venir a ejercer como enólogo a una bodega que está en el corazón de las Rías Baixas. Quedé un poco deslumbrado por lo único del lugar. No hay nada en España que se le parezca. Cuando venía me decía a mi madre, lo que me preocupa es lo que dejas aquí y qué vas a encontrar allí. Yo le dije, mamá, solo te pido que reces para que todo me salga bien. Hay muchas cosas que me maravillan. No paro de sorprender por su belleza, su historia o leyenda. Parece que he vuelto a Japón un poco. Veía la cocina de una manera distinta. Y poco a poco, yendo a la cocina tradicional que hay aquí, viendo los productos, los ingredientes, la conexión tan cercana que puedes tener con un agricultor, con una persona que se dedica a la pesca, empieza a evolucionar y a madurar, ¿no? Tu manera de pensar profesional. Cuando llegué aquí a Rías Baixas, me siento aire fresquito, una sensación curativa. Parece que hay algo, energía positiva, que no encuentro en ningún otro sitio. Mi mamá, mis padres, mis hermanos tienen poca noción del lugar en donde vivo. Están muy contentos y muy tranquilos, pero yo creo que no dimensionan ni se imaginan siquiera dónde estoy viviendo, la verdad. Papá, vamos al parque. Vale, vamos al parque. A ver, vamos al zoológico, no sé qué tal. Vale, miremos, vamos ya. El mar, lleno de todo, de olas, de especies. Zamburiñas, langosta, centollo, me encanta. La gente muy amable. Es la gente más cálida del mundo. A abuelos, abuelas de aldea. El contacto con la gente y con la tierra te hace como ver lo que realmente importa en la vida, ¿no? Quiet, silencio. Es fantástico para la alma. Para mejorar mi vida. Ya lo conseguí, te voy a decir, lo conseguí. Nunca pensaba que
yo puedo vivir aquí. Yo creo que es el destino, porque hay algo que te está como sumergiendo, que tú te quedes, quédate. Tener un entorno agradable, tener a alguien al que quieres y nada más. Es que te das cuenta de lo poco que necesitas para ser feliz. Y en Rías Baixas es fácil. Bueno, yo la primera vez que vi este vídeo lloré. Ahora no, pero porque me estoy aguantando las ganas para parecer profesional, pero ganas no me faltan. Está claro que esto va de amor. Las personas que vienen a la provincia de Pontevedra se quieren quedar y los que tenemos que irnos estamos deseando volver. Y si alguien conozco realmente enamorado de la provincia de Pontevedra es su presidenta, Carmela Silva. Bueno, yo lo primero que te quiero preguntar, que con esta campaña que desprende Love por todas partes, es cómo se os ocurrió la idea de contar con personas que vienen de fuera y deciden quedarse. Bueno, a nosotros nos encanta la gente. El mundo son las personas. El turismo es acoger a las personas que vienen a buscar una forma de vivir. Y la verdad, no hay ningún lugar donde haya mejor buena vida que en Rías Baixas, y contado, ¿no?, con voces de personas reales que cuentan historias reales y que hablan de una tierra maravillosa donde todo el mundo encuentra un lugar para ser feliz. Bueno, pero historias reales supongo que hasta cierto punto, ¿no? Porque cuando nos ponemos delante de una cámara siempre nos dicen un poquito lo que tenemos que decir, yo lo sé por experiencia. Verdad, verdad, no será. Sí, sí. Es absolutamente verdad. Y es de lo que estamos más orgullosas, porque todas estas historias son reales. Son de gente de verdad que vive con nosotras y con nosotros. Y también las cosas que dicen, que son absolutamente espontáneas. No hay ni una sola frase guionizada en este vídeo. Y para demostrártelo, querida Yasmín, pues voy a presentarte a uno de nuestros protagonistas, a Diego Ríos. Bienvenido, Diego. Bueno, te acabamos de ver en el vídeo ahí, una envidia, rodeado de viñedos. Eres enólogo y vienes de Santiago de Chile, ¿verdad? Sí, soy chileno, nacido y criado en Santiago de Chile. Bueno, hace ya un par de años que emprendí rumbo fuera de mi país en busca de nuevos horizontes profesionales y terminé en Alemania, donde hice los primeros 7 años de mi carrera en vino blanco. Y bueno, en el 2019, mayo del 2019, se me ofrece la oportunidad de hacerme cargo de una bodega en el corazón de las Rías Baixas. La bodega se llama Gran Bazán. Y bueno, una bodega que partió con la de O Rías Baixas, mucha responsabilidad para un extranjero hacerse cargo de una bodega que lleva 40 años en el mercado, con vinos súper bien posicionados, con una personalidad súper única, pero muy feliz de asumir el reto, muy agradecido de Galicia por, bueno, por haberme ofrecido esta meta tan difícil que ha sido para mí, pero en verdad estos casi tres años se han pasado volando. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, has trabajado pues en vinateras de todas las partes del mundo. Uh-huh. ¿Qué crees que es diferente en la denominación de origen Rías Baixas? Yo vengo mis 7 años de carrera en Alemania lo hice en un lugar muy particular, que es el Valle del Mosela, que es un lugar de vinos blancos de muy alta reputación, de mucho reconocimiento en el mercado extranjero. Y debo decir que lo que ocurre a mis ojos, aún de turista, ¿cierto?, en Rías Baixas es súper impresionante en los últimos 10 años en términos de posicionamiento internacional, ¿cierto? Está claro que los vinos de la de O Rías Baixas han sido súper fuertes en un mercado de vinos frescos de hace ya muchos años. Sin embargo, en el último periodo ya se habla
de la capacidad que tienen estos vinos de guarda, de la capacidad que tienen estos vinos de evolucionar en la botella hacia un producto completamente distinto, hacia un producto quizás más serio, más competitivo internacionalmente con vinos de otro nivel, como son los vinos franceses, los vinos alemanes, y hoy en día, digámoslo, que están en otra liga. Y bueno, cómo no, siendo que son vinos sumamente expresivos, sumamente complejos, con una capacidad impresionante de mostrar, de impregnar en su perfil el lugar desde donde son producidos. Nosotros dentro de la de Rías Baixas tenemos 5 subdenominaciones, y si uno compara un vino o un albariño producido en el Val do Salnés, donde nos encontramos nosotros, comparado con el sur de Galicia, ¿cierto? Es un mundo de diferencia. Y yo creo que es esta pluralidad, esta capacidad de mostrar algo distinto, lo que ha enamorado todos los corazones y ha conquistado todos los paladares a nivel mundial, a tal punto que hoy la demanda que existe de vinos de la DO Rías Baixas para una DO tan pequeñita, que solo tiene un poquito más de 4.000 hectáreas, no es capaz de surtir, ¿cierto? Entonces, es decir, ha sido una evolución sumamente explosiva, de la cual yo estoy muy feliz de ser parte y muy agradecido. Bueno, y además a mí me han chivado una frase que no está en el vídeo, pero que dijiste en la entrevista y que me pareció preciosa, porque además yo la viví, eso que tú dices, en un restaurante en Turín bebiendo un albariño, que faltaría más que fuera de aquí yo no pidiera un vino de aquí. Tú dijiste, estos vinos tienen la capacidad de teletransportarte a un momento de playa, de brisa marina, a un momento atlántico, aunque estés bebiendo esa copa a miles de kilómetros de las Rías Baixas, no me digáis. Alguien de Chile que ha venido aquí y que diga estas cosas de Rías Baixas. Es que, bueno, ya sabéis. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con que teletransporta, pero yo creo que es mejor bebérselo en Casiña. O sea, yo creo que no hay nada mejor que beberse un Rías Baixas en las Rías Baixas. Además, hay una fabulosa ruta del vino, ¿no? Pues sí, además hoy podemos decir que tenemos la mejor ruta del vino de España, porque hoy la ruta de Viño vía Rías Baixas ha recibido el premio Fillet España 2022 a la mejor ruta del vino, por cierto. Es que estamos que nos salimos. Sí, a ver, está feo presumir y tal, pero bueno, mejor ruta del vino, mejor destino SICTED, patrimonio, gastronomía, naturaleza. A ver, es que lo difícil es encontrar un motivo para no visitar las Rías Baixas. Sí, así es. Diego, esperamos que por fin pueda venir tu familia a conocer ese paraíso del que les has hablado, que muy pronto puedan reunirse contigo y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y además va a pasar una cosa con su familia. Van a venir los Rías Baixas, van a tener una historia de amor y se van a quedar. Sí. Se lo digo yo, que se van a quedar. Bueno, estáis todas y todos invitados a venir a nuestra casa, a Rías Baixas, a la casa de todas y de todos, a quedarse o a venir unos días, un fin de semana, un largo puente, vuestras vacaciones. ¿Y a qué? A vivir una historia de amor con nosotros. No pasamos por menos porque vengáis a eso. Y especialmente quiero hacer llegar esta invitación al secretario de Estado de Turismo, Fernando. Miles de gracias. En Rías Baixas te estamos inmensamente agradecidas y para siempre. A la ministra Reyes Maroto, que tuvo que salir, aunque nos ha comentado que va a volver, es un honor que te amadrine la ministra de tu país, miles de gracias. Y también yo le quiero dar unas gracias muy especiales al sector turístico de mi provincia. Estoy inmensamente orgullosa del extraordinario trabajo que hacen, que permite que tengamos esa historia de amor. Es una historia de amor colectiva, compartida y vivida en un lugar que, querida Jazmín, es que hace llorar. Totalmente. Hace llorar de la emoción, de la belleza total y absoluta
que es Rías Baixas y sus gentes, que es lo mejor que tenemos, las que han nacido allí, las que han venido de otros lugares y ya son nuestras, son Rías Baixas. Pues muchos motivos para venir y muchos caminos por recorrer, así que vámonos a recorrerlos. Por cierto, Hugo, a por el tercero.